Hola, hola, bienvenidos a mi canal, al estilo de Argelia. Me da muchísimo gusto que le hayas dado clic a este video. Les voy a estar mostrando mi recámara. Voy a estar moviendo los muebles. También pusimos ahí un escritorio. Se ve un poquito amontonado, pero pues es el chiste que por eso vamos a estar acomodando la cama de diferente manera. Acuérdense que ya hace tiempo estuvimos poniendo una cabecera falsa que se ve muy bonita, pero ahorita voy a poner la cama del otro lado y la televisión del otro lado para que nos quede un poquito más de espacio. Y la cama la voy a acomodar de tal manera para que nos quede más amplio el lugar. Así es que espero que se queden hasta el final del video para que vean cómo va a quedar esta limpieza y reacomodo de la recámara. Es un video no tan largo, así es que espero que me acompañen hasta el final de este video para que vean cómo se ve diferente, nada más con el reacomodo de la cama y la televisión. Y manos a la obra. Voy a empezar a doblar toda la ropa que tengo aquí, pues hecha bolas. Voy a acomodarla. Después les voy a estar haciendo un video especial porque les voy a mostrar cómo tengo el closet, que ya mi esposo le quitó las puertas y todo, pero le vamos a estar poniendo papel tapiz. No sé si papel tapiz o pintarlas, las puertitas que venían ya originalmente de la casa. Pero no sabemos todavía. De hecho, a mí se me hace muy práctico sin puertas, pero sí requiere las puertas para que tape pues todo el chinchero que tenemos allá adentro. Pero eso ya va a ser en otro video. Ahorita por lo pronto pues voy a estar acomodando para que se vea diferente y para que me quede más espacio, porque nosotros pues no tenemos una oficina aparte de las recámaras, pero pues créanme que es mucha ventaja que le quepa un escritorio aquí en la recámara o en esta mini recámara. Así es que nada más lo que tenemos que hacer pues es organizarnos, acomodarlo de tal modo para que nos quede bien el espacio y no andemos ahí chocando con las cosas. Algunas de ustedes me han comentado varias veces: Argelia, ¿por qué la televisión no la cuelgas y así no siempre estás moviendo las cosas? Pero créanme que no la colgaría por lo mismo, porque siempre estoy moviendo las cosas. De hecho, acuérdense que habíamos hecho la cabecera falsa y mi esposo me dijo: ¿cómo vas a cambiar la cama para allá si la cabecera la pusimos de este lado? Pero dije: no pasa nada, no pasa nada. Lo vamos a cambiar y ya después yo creo también le voy a estar poniendo molduras en esta parte, en donde voy a estar cambiando la cama y donde está la televisión, porque si no se va a ver muy pelón. No tengo cabecera y tengo que hacer algo pues para que se vea bonito. Pero quiero hacer, yo creo, lo mismo que hice de la cabecera falsa de este lado, pero pues ahí no se va a ver tanto como cabecera falsa, pero se va a ver bien, se va a ver bonito y puede que también le dé un cambio también a la pintada. No sé si pintar también de ese color las tablitas, las que pongamos, o de ese color así como verdecito que tengo en la pared ahí donde está la cortina, o dejarlo así de color blanco. El chiste es perderle el miedo a hacer cosas que a lo mejor, por ejemplo, mi esposo que dijo: ay, pero pues si la cabecera la pusimos de este lado, ¿cómo se te ocurre ponerla de aquel lado? Y muchas personas así a lo mejor van a opinar, pero no pasa nada, absolutamente nada. Miren, ahí se ve bonita de todas maneras la cabecera falsa, se ven como unas molduras que se ven bonitas ahí en la pared, pero ya después van a ver que las voy a estar poniendo en la pared, en la otra pared, para que se vea más bonito. Ahorita nada más estoy haciendo un reacomodo, pero ya después van a ver que mi esposo me va a estar acomodando también lo del closet y me va a estar poniendo las molduras del otro lado de la pared. Yo creo que sí las voy a dejar así de color blanco para que se vea un poquito más el espacio, un poquito más amplio. Y también pues ahora que ya estuve acomodando la cama de este lado, voy a poner ahí la mesita ahí para poner la lámpara de noche y para conectar ahí los celulares ahí a un ladito de la cama. Sí está algo pequeño el cuarto, la recámara, pero pues algo se puede hacer, acomodar de tal modo para que se vea bonito y para que no nos estorben tanto las cosas. Y es muy necesario ahora que pusimos ese escritorio, porque mi esposo lo utiliza, yo lo utilizo ahora que estoy editando los videos. Vengo y me encierro a mi recámara para empezar a editar los videos, así es que no lo podemos quitar. Pero pues de algún modo le podemos hacer para que no se vea tan amontonado. Miren, ya estuve acomodando la cama, ahora la estuve poniendo así. Hay muchas personas que no les gusta que la ponga de este lado, que la ponga así, pero pues a mí se me hace una manera muy práctica y al momento también de ver la televisión,
pues nada más ponemos ahí un chorro de cojines y nos ponemos ahí en la pared, ahí recargados, para ver la televisión bien a gusto. Y al momento de dormir, pues nos dormimos normal, normal. Hagan de cuenta que sí, la cabecera nos queda como que la cabeza nos queda acá a un ladito de donde está la mesita, esa la de noche, pero pues no pasa nada, no pasa nada. Y por mientras, pues se va a quedar esta colcha, porque ya cuando llegue el frío, ya se venga con todo, créanme que esta colcha no nos va a dar ni para el arranque. Pero por mientras la voy a estar poniendo esta colcha, ya después la estaré cambiando y también por unas sábanas más calientitas. Y miren, también lo que voy a poner aquí esquiñado es este espejo de cuerpo completo para el momento de cambiarnos y ver cómo nos queda la ropa, pues ahí va perfectamente y también como que se ve el espacio un poquito más amplio. Me gusta mucho cómo se ve ahí en esa esquinita. Y miren, también le voy a dar la limpiadita a la mesita aquí a la que va a llevar la televisión. ¿Se fijan? Tiene un espacio muy pequeño, está muy delgadita. De hecho, si pusiéramos una repisita, yo creo sería de ese tamaño, pero también ocupamos la parte de abajo, así es que este mueblecito es muy práctico para ponerlo aquí en la recámara, no nos ocupa mucho espacio. Me gustó mucho cómo se ve la televisión ahí. Miren qué bonitas se ven las molduras. Esa era la cabecera falsa que estuvimos poniendo, pero les digo que no pasa nada, se ve muy bonita. Y ya después, como del otro lado va a quedar muy pelón, pues ya le vamos a poner las molduras exactamente como las dejamos ahí. Las vamos a poner del otro lado. Y ahorita por lo pronto, pues sí se va a ver algo pelón. Pero miren qué bonita se ve ahí también la televisión y el espejo. Sí me gustó este cambio que estoy dándole aquí a la recámara. De hecho, también nos surge arreglar lo del closet. Les dije que mi esposo me estuvo quitando las puertas, están muy feas, en malas condiciones, las vamos a tener que estar renovando, les digo, con pintura o papel tapiz, ya veremos. Y también vamos a tener que hacer unos cambios aquí en el closet para estar acomodando todo. Y también quiero depurar porque muchas veces tenemos ropa que no utilizamos, pensamos que algún día la vamos a utilizar. Y después no, como les digo, no damos espacio a cosas nuevas porque decimos ya tenemos muchas chamarras o ya tenemos muchas faldas o muchos vestidos y pensamos que algún día nos los vamos a poner y nada. Así es que voy a hacer una depuración después cuando estemos haciendo lo del closet, la renovada del closet, también vamos a estar depurando y todo y van a ver que nos va a quedar muy padre. Ahorita por lo pronto no, como que no quiero voltear mucho para esa parte, pero ya se las voy a estar mostrando más adelante. Me gustan mucho estos espejos en tono blanco que estuvimos poniendo aquí porque resalta mucho con ese color verde de esa pared. Si ustedes tienen curiosidad de cuando estuvimos pintando esta pared, les voy a estar dejando aquí arribita el link de ese video por si quieren ir a verlo, porque muchas de ustedes me han preguntado qué color es. Pero en ese video viene ahí toda la información. Y también pues me encanta mucho esta lámpara en tono amarillo porque también como que resalta mucho. Y aquí en la recámara es el único lugar en donde tengo cositas así en tono dorado. Y ustedes también me lo han comentado. Me han dicho, Argelia, ¿por qué tienes súper diferente el estilo de tu recámara a la sala, comedor o cocina? Porque allá se ve un poquito más de granja. Quise ponerlo un poquito más elegante mi recámara. Y aparte porque no tengo una recámara bien en sí. Nada más lo que tengo son unos colchones y tengo ahí la base del colchón. Es lo único que tengo. Esa mesita, esa la compré ya hace muchísimo tiempo, era de otro color que la estuve pintando, pero son de esas mesitas que se ponen como para ver la televisión ahí en la sala, para el momento de comer o algo así, se doblan, pero pues yo tengo esa mesita en vez de un buró, ya después que compré una recámara, pero no creo porque la recámara me ocupa mucho espacio y aparte, pues me gusta que quede así el espacio como que un poquito más amplio y una cabecera pues me va a quitar espacio y los burós también me van a quitar espacio, pero pues a lo mejor me conseguiré nada más un buró, es lo único que conseguiría. Bueno, aquí ya también estoy terminando ya de limpiar, miren aquí está mi gatito, mi Shifu, que ese no me deja para nada, siempre anda ahí de metichillo, siempre anda ahí queriendo salir en la cámara. De hecho, en el video pasado de la cocina, ahí no salió y me estuvieron preguntando algunas de ustedes que dónde estaba mi gatito. Pues mírenlo, aquí está.
aquí está, y no me deja bien hacer del todo porque anda aquí de metiche. En el video pasado estuvo durmiendo, pero ahorita anda aquí queriendo salir en la cámara. Ya estoy en lo último, ya voy a poner nada más esta frazada aquí de adorno y ya para mostrarles ya cómo quedó pues esta limpieza y este reacomodo de la recámara. Bueno, eso fue todo. Si se fijan, pues no entona mucho el escritorio, pero a mi esposo le gustó mucho ese color. Ya después le haremos de algún modo para que quede y combine también con la recámara. Pero ahorita por lo pronto, pues ya así quedó. Y también pues se ve algo pelón de la parte en donde está la cama, pero ya muy pronto vamos a poner las molduras. Bueno, me ponen ahí abajito en los comentarios qué les pareció y nos vemos primeramente Dios en un próximo video. Hasta la próxima. Y miren, mi gatito ya está a punto de dormirse, ya tiene mucho sueño. Bueno, hasta luego.